Congreso de Perú finalmente aprobó la destitución del presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción. Vizcarra asumió la decisión y descartó por el momento tomar medidas judiciales para evitar el cese. El presidente del Congreso, Manuel Merino, asume la presidencia interina y mantiene la fecha de elecciones para el 11 de abril de 2021. A continuación ya contactamos para analizar este panorama en Perú con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. Claudio, ¿por qué toma por sorpresa esto que sucede en Perú a la región, la caída del presidente Martín Vizcarra? Sí, no debiera sorprender en un país donde la guerra política es la constante, es la regla, donde todo el tiempo parece que en el Congreso se trabaja para bloquear o destituir al presidente. Pero creo que, como vos decís, Rosario, sorprendió en toda la región, porque hace solo 2 meses hubo un juicio de vacancia, que es como en Perú llaman al impeachment o juicio político, es lo mismo. Hace solo 2 meses el Congreso intentó destituir a Vizcarra. En ese momento el argumento pasaba por corrupción a través el caso Odebrecht, o de las ramas del caso Odebrecht, en este caso en el Perú, y no pudieron. Solo 2 meses después vuelve una ofensiva que se convierte en fulminante casi en cuestión de horas. No solo en un puñado de días, en cuestión de horas, la nueva ofensiva contra el presidente Martín Vizcarra se volvió fulminante, y lo inesperado es sobre todo por eso. Hace solo 2 meses Vizcarra había sobrevivido con un muy buen porcentaje de votos, salvándolo de un impeachment, de un juicio por vacancia. Ahora, en tiempo récord, se armó una causa con casos que tenían que ver de cuando él era gobernador del departamento de Moquegua, y se montó una acusación, probablemente con pruebas, yo no digo que no las tengan, de que habría recibido sobornos para arreglar contratos allá en sus tiempos de gobernador del departamento de Moquegua. Prácticamente un récord que 2 impeachments, 2 juicios políticos, allí llamados juicios de vacancia, se hagan en tan poco lapso de tiempo. Hace 2 meses pensábamos que Martín Vizcarra era invencible. Había creado un importante poder. Su gobierno nació sin poder porque él era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski y quedó accidentalmente en la presidencia con la caída de Kuczynski, precisamente en un juicio por vacancia. Pero haber derrotado al Congreso a la iniciativa, digamos, para destituirlo hace 2 meses, lo fortaleció. Supuestamente Vizcarra estaba fuerte, pero ahora se cayó como una hojita en otoño, Rosario. Claudio, ¿cómo estás? Miguel te habla por acá. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, esto es una nueva crisis que algo revela. ¿Se puede decir algo con respecto a esto y qué consecuencias puede tener? Bueno, esto, digamos, reconfirma que hay una inmensa dificultad en Perú tras la caída de Fujimori para que pueda haber un presidente con algún vigor, con alguna solidez, ¿no? El liderazgo nunca volvió a la presidencia en el Perú después del régimen autocrático de quien fue sin duda un déspota, que fue Alberto Fujimori. Sus hijos son precisamente parte del problema de la inestabilidad permanente, porque sus hijos lideran el partido que ha venido obstruyendo a todos los gobiernos posteriores al régimen del padre, de Alberto Fujimori. Pensemos que le fue muy dificultoso gobernar a Alejandro Toledo, el primer presidente post-Fujimori. También tuvo
innumerables problemas Alan García, el siguiente presidente post Fujimori, lo mismo le pasó a Ollanta Humala, no pudo llegar a concluir su mandato Pedro Pablo Kuczynski y ni siquiera pudo concluir el mandato de Kuczynski, quien lo sucedió en el cargo tras el impeachment que lo sacó del poder, el presidente recién caído Martín Vizcarra. Ahora el poder quedó en manos de Manuel Merino, ¿no?, que era un legislador por el Partido Acción Popular, una fuerza tradicional de la centroderecha, la fuerza que creó en la década del 50 del siglo pasado Fernando Belaún de Terry, pero un hombre que no había sido votado en absoluto para ocupar este cargo. Por lo menos Martín Vizcarra era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ahora habrá un presidente muleto, Manuel Merino, hasta que el año que viene se realice la próxima elección presidencial, si es que Merino logra llegar hasta el año que viene. La inestabilidad política es la regla. La buena señal, en todo caso, Miguel, es que la inestabilidad política no llega a dañar la estabilidad de la economía. Por cierto, como buena parte del mundo, la economía lleva meses seriamente golpeada, pero por la pandemia. La inestabilidad ha sido la constante desde los últimos años del régimen de Fujimori y durante todos los gobiernos cuyos presidentes, no solo algunos fueron derrocados y fueron obstruidos durante su mandato, todos fueron acusados de graves delitos. Algunos están prófugos, como Alejandro Toledo, otro se suicidó, como Alan García, cuando la policía llamó su puerta para ir a detenerlo por acusaciones de corrupción, por las ramificaciones en Perú del caso Odebrecht, y ahora se cae otro presidente. La buena señal es que la economía peruana parece como la economía de Italia en la segunda mitad del siglo XX. Italia atravesó la era post-fascista, post-Mussolini, con una economía que siempre iba en crecimiento, a pesar de que la política siempre estaba en cortocircuito, siempre estaba en crisis. Un día el primer ministro era Giulio Andreotti, al otro día podía ser Francesco Cossiga o quien fuese. Permanentemente había crisis, nadie lograba estabilidad en la política y, sin embargo, la economía seguía su camino hacia el desarrollo. Eso era una buena señal en Italia y hasta ahora ha sido una buena señal en el Perú. Alteró todo la pandemia. Habría que ver cómo vuelve la economía a restablecerse teniendo un gobierno tan débil como el que teóricamente va a encabezar Manuel Merino de acá a los meses que le faltan para la próxima elección, que ya va a ser en el 2021. Bien, Claudio, muchas gracias. Veremos entonces cómo suceden los hechos de ahora en más allí en Perú. Agradecemos este contacto. Ha sido un gusto. Les dejo un abrazo. Igualmente.